Así es, amigos. Esta historia se las voy a narrar de nuestra amiga. Me dijo, di mi historia. Muy especial historia. Paranormal y única. Lucita es una mujer de Dios, Lucita. Ella se dedica 100% a servir a la iglesia católica. Ella ha dado toda su vida, desde niña, desde joven. Siempre fue internada en un internado de monjas, pues ella siempre sentía aquel amor, aquel cariño, pues sus padres eran muy, muy religiosos, demasiado religiosos, pero ella no entendía. ¿Escucharon ese grito, ese lamento? Escúchenlo. ¿O son ustedes? Pues ella cuando era muy jovencita fue internada en un convento de monjas para estudiarse y prepararse. Pues ella era muy alegre, muy feliz. Ella sentía que el amor de Dios siempre estaba ahí. Pues sus padres eran muy religiosos, pues tenían un hermano que era sacerdote. Pues ellos creían mucho en todo lo bueno. Llegaron los momentos, los años, que ella le gustaba mucho cantar, le gustaba interpretar canciones. Llegó el momento que salió de ahí, del convento, preparándose para una nueva vida. La habían preparado sus papás para ser una buena esposa, una buena mujer. Pues salió del convento, se trasladó extranjeramente a otra nación. Empezó a cantar, empezaba a trabajar en casas, pues limpiando casas. Como ella podía para poder salir, pues había emigrado a otra nación. Pasaron los años, el tiempo, empezó ella a cantar, ella misma. Y pues miraba que la vida era muy hermosa, ella, para ella la vida era todo. Sentía aquel gusto, aquel placer tan grande ella sentía, ¿verdad? De servir a la humanidad, a la gente, a su forma, como a ella la habían acostumbrado. Así es. Pues ella tenía varias, muchas, muchas hermanas. Tenía varias hermanas, pero era muy apegada a ella, a su hermana mayor. Cuando ella era muy apegada a su hermana mayor, pues era una mujer también muy, muy, muy religiosa, demasiado religiosa. Era una persona súper religiosa, si no es que fanática. Así ella me contó que narrara. Llegó el momento donde pasó el tiempo, los días. Ella seguía trabajando, limpiando casas. Vive en una casa limpiando casas, la habían dejado ahí a trabajar. Pues el dueño de ahí, de esa casa, y la dueña, pues hacían artistas. Pues ella dijo, yo quiero ser artista. La llevaban a cantar así a partecitas pequeñas. Pues ella, muy ilusionada, llegó el momento que conoció a aquel hombre hermoso, bello, blanco, rubio, ojos azules. Ella dijo, qué hombre tan hermoso. Donde ella cantaba, interpretaba en restaurantes sus canciones. Llegó el momento, pues, que se enamoró. Y aquel joven, miren. Estoy viendo por qué andan unos animales raros aquí. Y tengo que espantarlos, son las vibraciones. Llegó el momento, amigos. Me dio un escalofrío terrorífico. Miré una cosa caminando peluda, muy fea, con cola. No sé qué animal sea, pero apareció. Llegó el momento de que pasó así. Pues se enamoró de ese joven, pues ella muy ilusionada, muy, muy contenta, demasiado contenta, muy, muy feliz. ¡Ay, Señor! ¡Qué felicidad tan grande! ¡Qué belleza ella con ese joven! Pero lo que ella no sabía, ¿dónde se estaba metiendo? Llegó el momento que se casó con ese joven, hermoso, rubio, bello. Se casó con aquel hombre. Ella se sentía gozosa, dichosa. Pues en el momento que se casó empezó a ver la realidad.
ese hombre no era el que ella pensaba. Ese hombre no era lo que él aparentaba. Era un hombre malvado, muy malvado. La reprimía, la trataba mal y siempre él decía cosas subliminales, cosas diabólicas. No entendía ella por qué le hablaba así, pues ella estaba en el extranjero, no vivía con su familia. Era una cosa atroz. Llegó el momento donde ella quería tener familia, pero decía, no, ¿para qué quiero familia si este hombre es una persona que no es normal? Dice cosas que yo nunca había escuchado, muy diabólicas. Pues ella se sentaba con él a desayunar, a comer, y él siempre con su mirada fija, fría, amargada, con tanto coraje hacia ella. Ella empezaba a tocarlo y le decía, ¿qué pasa, Carlos? ¿Qué pasa? ¿Por qué me hablas así? ¿Por qué? No entiendo. Si cuando empezamos nuestra relación tú eras diferente. Y nada más él se le quedaba mirando fijamente, con esos ojos azules, güero, su pelo rubio, blanquioso, raro. Ella no entendía el por qué él era así. No lo entendía. No sabía qué era lo que estaba pasando con él. Llegó el momento donde ella ya no soportaba. ¿Por qué tanta oscuridad en su casa? Su casa toda decaída. Se estaba cayendo el tiempo en esa casa. No entendía por qué en su casa de un día para otro había envejecido. Su casa no tenía forma. Se miraba vieja, como orinada a las paredes. Una cosa atroz. Ella no entendía por qué estaba pasando en su casa de ellos. Miraba sus mascotas, las miraba raras, pues tenía unos gatitos negros, negros. Pero esos gatos eran raros, tenían los ojos raros. Ella había notado que cuando llegó con él, esos gatos estaban muy, muy raros. Así es, así es. Ella no entendía el por qué. Había cambiado todo, todo, todo en su casa. Era una cosa horrible, fea. Llegó el momento donde de repente un día sentado él, le dice, yo miro al diablo. Ella sintió que la sangre y todo se le acababa, pues era una mujer muy, muy religiosa. No entendía por qué ese escalofrío, esa espesura, su casa se había envejecido. Había pasado los tiempos y los años sobre ella y no se podían levantar. Mas no habían podido crear familia. Llegó el momento donde su hermana la mayor había quedado viuda. Y regresó hacia ella y le dijo, dame permiso de quedarme contigo, hermana. Le dijo, ven aquí a mi casa, está bien, me va a hacer compañía. Pues su hermana llegó ya muy envejecida, muy ancianita, casi de 90 y tantos años. Llegó a su casa, pues ya había pasado el tiempo. Ella era la más pequeña. Y de repente, pues ella empezó a encontrar una iglesia, algo, una iglesia que la ayudara, ¿verdad? Pues ella fue y buscó y no encontraba su camino. No entendía por qué la misma gente de la congregación, de la iglesia, no la soportaba, no la quería, la odiaba. En todo ese pueblo la gente murmuraba sobre ella, nadie la quería, nadie la soportaba, nadie la soportaba. Ella no entendía por qué, pero al transcurso del tiempo y de los años, ella había conocido una mujer de Dios, una mujer que había tenía un don muy grande, porque existe las mujeres con don de verdad. Ella comenta que le fue y le dijo, oiga, ¿sabe qué? Antes de que ella hablara, le dice a la mujer que tenía ese don, le dice, ¿sabe qué pasa? Que algo me pasa, siento que alguien me sigue. Y luego la mujer que tenía el don de Dios le dice, sí, te está siguiendo el demonio. El demonio siempre camina atrás de ti. Pero no entiendo por qué me sigue. Tú sabes por qué te sigue, tú lo sabes muy bien. Pregúntale a tu marido por qué te sigue. Pues ella empezó y caminó hacia su casa. La mujer no le había querido decir nada a ella. Pues caminó hacia su casa, ve y busca a su hermana. Y empieza a ver a su hermana orando. Pero cuando se volteaba, su hermana hablaba pestes, cosas malas de ella, de la gente que la seguía. Ella no entendía el por qué así era su hermana. Era un ángel disfrazado.
de maldad. No entendía ella por qué estaban pasando esas cosas. Llegó el momento donde le pregunta a su esposo, por qué veo todo eso? ¿Por qué veo que la gente cambió conmigo desde que me casé contigo? Mi hermana llegó aquí y es como si fuera a la vez un monstruo, un demonio. ¿Qué está pasando? Dime. Él le contestó, yo te lo dije muy claro que yo hablo con el diablo. Pero ella le dijo, tú estás loco, ¿cómo vas a hablar con el diablo? Yo lo veo. Yo hablo con él. Ella no entendió el por qué pasaba así. Pues su hijo estaba echado en los vicios, en las drogas. No entendía por qué no salía adelante, por qué tanta maldad. Y siempre él decía lo mismo. Yo hablo con el chamuco. Yo hablo con él. Ella no le creía, no le entendía. Pero no entendía por qué estaban sumidos en esa casa tan diabólica, tan fea. Pasó el tiempo y ella recordaba que su suegro les había comentado que su suegra había hecho mucha maldad, que estaba metida en la oscuridad, en las tinieblas, y había metido a su propio marido en eso. Ella empezó a recordar lo que su suegro le narraba cuando era muy joven, y ahora ella vive pidiendo ayuda, el cómo salir de esa vida que ella no quiso, de saber cómo ayudar a su marido, de ayudar a la familia. Ella no lo entiende, pues siempre ha dedicado a la iglesia. ¿Por qué le pasa esto? Ella se pregunta el por qué. Su hermana se volvió un monstruo. ¿Por qué su hijo no sale adelante y siempre está en los vicios? El por qué, si ella siempre, toda su vida se dedicó, desde joven, a ayudar a las iglesias a su forma de ella. No entendió nunca ella eso. Pero lo que no entendió ella, que ella era el problema. Ella era el mismo demonio. Con las personas hablaba de Dios y por otro lado te destruía. Por las personas hablaba de Dios, pero ¿a qué Dios ella le servía? Ella nunca se lo preguntó. Su hermana pedía ayuda, anciana que vivía con ella. Ella no se la daba, le molestaba hasta llevarla a un lugar. Ella nunca se preguntó si su marido que hablaba con el diablo o ella era el problema. Nunca se lo preguntó. Hasta ahora, que ya es demasiado, muy, muy grande edad, entendió. Llegó una familia de Dios y le explicó, tú eres el problema. Tú, porque cuando tuviste que haber estado con tu familia, tú te fuiste. Nunca estuviste. Preferiste estar trabaje y trabaje y trabaje y trabaje que atender a tu hijo y a tu marido. Por eso él se cerró en su mundo que su madre le había cosechado. Ella no entendía por qué le decían eso. Tienes que tener cuidado. La familia se cuida. Lo que se te explica, que su madre de él descuidó a su familia. Y tú hiciste lo mismo con él. Por eso él siempre decía que hablaba con el diablo. Porque el diablo era ella. Así es. Ahora ella se dedica humildemente a vivir lo que viene en ella, las enfermedades, los golpes de la vida. Y ahora entendió y sigue los caminos de la verdad, el amor al divino rey. Así es, amigos. No te confundas. Cuida a tu familia, porque si no, quedarás marcado. Hablando chido con Rosalba. Suscríbete y dame like.